¿Sabes cuántos kilos? O sea, claro, estoy lesionado de los brazos, entonces no he podido hacer nada de brazos. Así que todo el tiempo de deporte he dicho, me aburro. Me he replanteado hacer directos por la mañana, tío. Literalmente. Me he replanteado el decir, ¿y si empiezo directo? Pero he dicho, nada, voy a aprovechar el tiempo. Me he hecho 30 millas en bicicleta. Ahora, a ver, yo normalmente no hago directo por la mañana por aprovechar mi tiempo y hacer deporte y tal, pero si no puedo hacer deporte. Directamente hice bici sin apoyarme en la parte delantera y ya estaba por culo. Más que nada porque hice durante mucho tiempo bici. Y entonces la postura de bici se te queda y te jode. Claro, ahí está la cosa. Bueno, algo que hemos aprendido hoy, que por lo que sea, 8 gigas. 8 gigas es la clave. Siempre estática. Escúchame, con el sol que hace, con el calor infernal que hace, estás tú que sales. Además, obviamente, con este moreno que me llevo, es de salir todas las mañanas del sol. Obviamente. Fue por eso. Yo pensaba que era porque te apetecía. Joder, también, ahora que has dicho eso, a mí me interesa la peli porque a mí el rollo de la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Manhattan y todo esto, a mí me interesa, me gusta mucho. El puto Murphy. Qué hijo de puta. Qué buen actor es. Pero al mismo tiempo tiene como una cosa. Es la típica persona que te da como nostalgia de verlo. Y no sabes por qué. Pero siempre es como que te da una nostalgia muy melancólica.
Bueno, y luego escuchas cualquier cosa de sobre él y es como... Pues sí, da exactamente las mismas vibras que como es él. Ah, pues no sabía que salía las de Batman viejas. Es que ya yo rollo héroes y cosas así. No le sé. Sí, sé que lleva actuando vida y media. Eso sí que lo sé. A mí también me la chuparían mucho las redes sociales, la verdad. O sea, yo de hecho, yo tengo... Yo siempre he dicho que si no fuese que vivo en esta generación, si fuese una generación anterior, no me hubiese hecho en ningún momento redes. Pero... rollo, hubiese vivido en la generación donde buscar curro y un curro que realmente te interese... no era tan difícil como a día de hoy. Y seguramente no hubiese hecho nada de lo que he hecho en mi vida. Pero nada. También hubiese perdido la oportunidad de con... Luego cuando le dicen, no, es un tal, dice, ah, se ríe y dice, yo ya estoy mayor para eso. Bueno, se ríe, él. ¿Sabes? La oportunidad de... ¿Me quedo ahí en la conversación? Pues en la oportunidad de trabajo... De antes. Y si me he quedado más adelante y he dicho oportunidad de, supongo que será la oportunidad de conocer a la gente que he conocido a día de hoy. Pero también si fuese de una generación anterior, sería muy raro conocer a la gente que he conocido a día de hoy. ¿Sabes? Porque ahora no... Porque ya no sería un veinteañero. Un veinteañero. Hablando con peña de 18 y como mínimo 17. Sería alguien de cerca de 40 años hablando con esa gente. Ahora la gente dirá, coño, Tonacho. No sé si conoces a Tonacho. A ver... Pero es verdad. ¿Es verdad o no, estoy, o no es verdad? Pero no... No lo digo a malas, joder. Me refiero en el sentido de que... Yo me refiero a antes de hacer cosas en redes sociales. Antes de estar en Twitch, antes de estar en YouTube, antes de estar en todo eso. Claro, porque yo inicié aquí porque conocí gente en redes sociales de esas edades que me dijeron, bueno, tú valdrías para esto. Porque te cuesta mucho callarte, opinas mucho, dices mucho... Y sacas conversación hasta del pan. Digo, ¿pues sabías que el pan...? Ah, por cierto, Stelian, contigo tenía que hablar yo, es verdad. Es verdad. Has terminado de trabajar y te voy a dar más trabajo.
Estelian, ahí. ¡Convenio! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Sufrimiento! Pero esto ya va a ser rollo. Hazlo cuando puedas. Literalmente. Es que quiero hacer un tráiler para el canal. Quiero hacer un tráiler para el canal. Porque es bastante importante y no tenemos ningún tráiler. Es que lo pensé esta mañana porque estaba mirando unas cosas en el canal y dije... Coño, es verdad, llevo tanto tiempo aquí que se me había olvidado por completo. ¿Me he envenenado? ¿Oye? Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Que me muero? El clip por ahí sigue todavía. Te comiste en la mano. Que yo pensaba que me había comido esto. Pues lo que estaba diciendo. Que tendría que hacer un memento o algo, ¿sabes? Un tráiler. De no mucho, como mucho 1 o 2 minutos, ¿sabes? Metiendo cosas del canal, metiendo cosillas. Y quería hablarlo contigo porque te puedo buscar yo todo y tú solamente tienes que hacer tu magia. Que es mezclarlo y que no dé asco. Que eso por lo que sea se te da bien. A poder ser, lo único que te voy a pedir es que no me metas en problemas judiciales. Problemas legales, no. El resto te lo permito. Pero problemas legales, no. Oppenheimer. Hasta cierto... Creo que eso no me daría... Mira, nuestro dios. Míralo. Fresón de los dioses. Ahora, para que no sean fresas. Pero bueno. Fresón de los dioses. Tampoco vamos a saberlo, porque tocarlo es morir. Que lo toque, muere. Un mango. Pues bueno. Pues un mango. Por un momento... Dios, desde aquí parecía diamante y he dicho, no me jodas. Pero no, no, no. Es esmeralda. Intentas... ¿Juntarte con nuestro dios? No.
Ah, un cerdo. Es que pasa una cosa, no quiero hacerlo ahora, más que nada porque si ya de por sí, bueno, no tengo abierto Discord. Bueno, podría ponerlo en el portátil, soy gilipollas. Y verlo desde el portátil, pero no se vería en el directo, claro. Quiero verlo, así que voy a verlo. Hay dos. ¿Hay dos? ¿Por qué hay dos? Ah, no, solo hay uno. Ah, no, calla, que ese. Es que no le has puesto nombre y el nombre es el nombre de. Claro, tiene sentido. Se va a escuchar un poco como la puta mierda, te aviso desde ya. Pero es que quiero verlo y escucharlo. Es que te hace ilu ver mi opinión ahora, ¿verdad? Es eso lo que pasa. A ver cuántas referencias pillo al momento. Rat tú. ¿Qué músicas habrás puesto? Mamahuevo. ¿Qué música habrás puesto? A ver, miedo me das. No te puedo leer ahora, ¿eh? Esto va a ser complicado. Sinceramente, no sé cómo va a salir. No tengo ni idea. Pero vamos a probar a ver qué tal sale. ¿Recuerdas la emoción de explorar mundos virtuales y campeones cuando A ver. Ángela en un viaje? ¿Cuándo fue la última vez realmente que disfrutaste al máximo de un mundo virtual? ¿Se ha parado el directo? No, no se ha parado el directo. No me mientas que me pongo nervioso. ¿No se ha parado? No. ¿Qué ha pasado? Si yo sigo aquí. En teoría, vamos. Bueno, pues yo sigo viendo el vídeo en cosa. Pasó en los últimos años han ido habiendo testigos de una revolución inmensa de la industria de los juegos. Juegos masivos, con cientos de horas de contenido, más inquisitos, tramas épicas. Bueno, a ver si se han cautivado algunas, como por ejemplo Red Dead Redemption 2 y otras no tanto. De Saints Row, que estoy mirando a ti. Pero, ¿acaso justamente esa misma grandeza podría haber hecho que perdamos algo especial por el camino? No sé, recordemos aquellos tiempos en que una aventura era prácticamente como jugar con palos, la de tiro casual. Como máximo. De puta, has pillado. Estelian, ¿estás aquí? ¿Me ves? ¿Me escuchas? La empresa que has pillado el vídeo que aparece en todo gordo el nombre, esa era la empresa con la que trabajaba yo de fotografía. Y no, no, es que me hace gracia. Es como meme más interno todavía, tío. A ver.